Les saluda Manolo Lama desde la cabina. Como siempre, a mi lado el inigualable Paco González. Hola Manolo, nosotros ya lo tenemos todo listo para empezar a disfrutar del partido. Esperamos que ustedes en casa también estén preparados. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Este equipo va a jugar hoy con un 4-3-3, Paco, el clásico. Es una táctica que está muy de moda ahora, Manolo, sobre todo entre los entrenadores a los que les gusta ir al ataque. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Mira, Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar por el 4-3-3. Salen, Manolo, con dos extremos que escoltarán al 9 por las bandas, así que hoy el papel de los laterales defensivos será fundamental. Busca ayuda en la jugada. Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Barret. Fati. Nichols. ¡Qué bien! Pase viene, pase va. ¡Qué maravilla! Mueve el balón por las proximidades del área. Presionando para rematar la bola al rival. ¡No duda ahí! ¡Vaya cañonazo! Parecía Busquita. Pero Puskás las metía y él ha fallado. Ahí está la diferencia. Justo a tiempo. Dispone de un momento para pensar la jugada. Despeja en el centro. El juego queda detenido. Será libre directo. El balón cambia de dueño. Voy. Fati. Balón que se juega cerca de la línea de cal. ¡Qué expeditivo! ¡Recupera el esférico! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Y le señalan fuera de juego! Fati. Intenta mantener el balón en su poder. Atención, que el árbitro señala la falta que podría acarrear sanción. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Fati. Howard. No desaprovecha el regalo y recupera el esférico. ¡Chuta ahí! La ocasión queda en nada tras esa buena intervención del arquero. Han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo. Pone el balón dentro del área. Centro despejado y pasa el peligro. Y el asistente levanta el brazo. Atención, que el pase es robado. El balón acaba en las manos del portero. Viti. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Saque de puerta. Howard. Ahí está creando peligro.
Madre mía, para dar pases así, quédate en tu casa. La bola va al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Parecía falta, pero deja seguir el juego. Sí que lo parecía. Pasa el peligro de momento, pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía. Busca un compañero en la banda. Persson. Kilgallon. Fati. Quiere batir al portero. Qué bien defendió esa acción. Se coloca para defender el saque de esquina. Quien la sigue, la consigue. Si el público te anima, sí, ni te cuento. Tanto para nada. El equipo contrario le regala la pelota. ¿Cómo la ha sacado Paco? Fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Muy bien en defensa. Les va a ser difícil batirlo desde tan lejos, sobre todo si nada les estorba la visión. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? 2 minutillos más. Podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. La entrada es buena, pero no hay falta. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a 0 en el marcador. Ya rueda la pelota y la segunda parte es una realidad. Corta. Fati. Tiene mucho terreno libre por delante. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Evitó el peligro tapando el tiro. Envía hacia adelante para despejar. Fati. Boy. Barret. Fati. La pone y rechaza el portero. Chuta. La saca el portero, pero queda muerta. Fati. Qué bien se incorpora desde atrás por la banda. Podría pasar.
Corta el pase y puede haber contraataque. Y pierde la posesión. Uy, va. Ojo con ese tiro. ¡Y golazo! Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que llevas para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Barrett. Mullins. Kilgallon. Fati. ¡Qué bien la remata el balón! Corta la jugada. Barrett. Howard. No consigue apoderarse de la pelota. Centro con peligro al área. Despeja del centro. Qué bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero. Prueba fortuna de larga distancia. Mira portería y chuta. Y se va muy desviado. Horrible definición. Vamos a ver qué hace. Gol, 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 gol. Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. Qué gran acción la que ha dado lugar a ese tanto, Paco. Cómo la pone desde la izquierda González. Qué pedazo de crack. El centro genial y el remate estupendo, Manolo. Los dos muy bien. Muy buen cabezazo. Así se remata un centro. Qué bien ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición. Muy bien los dos. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Persson. Howard. Falla el pase y lo recupera el rival. Vitti. Ese balón suelto cambia de dominador. El pase no llega a su destino. Barrett. Boy. Morris. Barrett. Persson. Smith. Menudo pase tan malo. Persson. Jugará el equipo contrario. Le toca perder unos metros de avance. Justo a tiempo. Howard. Hoy están bordando los pases. Se anticipa para cortar. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Solo quedan algunos minutos de juego y aquí puede pasar cualquier cosa. Se hace con el balón. ¡Qué bien buscó el hueco! Busca ayuda en la jugada. Busca el gol desde ahí. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo. Este tanto puede significar la victoria, Manolo, y de las que gustan en la última estocada. Este gol justo en este momento cambia muchísimo el panorama, Paco. Ponerse por delante con tan pocos minutos restantes es un subidón anímico, Manolo. Howard. El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte. Está siendo un partido de ida y vuelta, sin medio campo. Y no parece que ninguno vaya a bajar los brazos.
Pero qué energía tienen, González. A mí no me pregunte, hermano, que yo estoy agotado simplemente con mirar el partido. Pero me lo estoy pasando en grande. Así tendrían que ser todos los encuentros, con emoción y con muchos tiros a puerta. Paco, gritan tanto, tanto que ni me oigo. Y es que saben que es un momento clave del partido. Sí, Manolo, están deseando que su equipo marque el gol, que cambie el resultado. Balón al área, a ver a quién le llega. Despejan el centro para curarse en salud. Chico, ¿dónde vas? Le pega el muñeco y despeja el peligro. Barret. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Y eso, puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Madre de mi vida, acaba de empatar el partido cuando ya no quedaba prácticamente tiempo. Vamos a mirarlo bien porque merece la pena. Ha sido un gol decisivo. Estábamos en el descuento y ya nadie pensaba que esto iba a cambiar. Pero mira por dónde, no se han rendido y han conseguido el empate. Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este. Termina este encuentro con empate en el electrónico.